40. La restricción del poder. Uno de los propósitos de Dios al arreglar las cosas como lo ha hecho es restringir el poder. Tanto a los hombres como a las mujeres se les otorgan tipos especiales de poder y cada tipo debe ser restringido de manera especial. A los esposos, que deben iniciar, mandar y dominar, se les ordena específicamente que amen a sus esposas. No es un tipo de amor ordinario lo que quiere decir aquí. Deben amarlas de dos maneras. Primero, como Cristo amó a la iglesia, Efesios 5:25, lo que significa entregarse a sí mismos. Ningún hombre que define esto como el primer principio iniciará, ordenará o dominará de una manera tan enaltecedora su aceptación de la autoridad que Dios le ha dado. Es su obediencia a Dios, su aceptación de la forma en que esa autoridad debe ejercerse, demostrará su amor por la mujer. Segundo, debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, Efesios 5:28, lo que significa que debe cuidarla y valorarla. Esto también es ser como Cristo. La iglesia es su cuerpo, el amor de Cristo por su iglesia es su amor que alimenta, es un amor que alimenta y cuida, que asume la responsabilidad por su cuidado. ¿Alguna vez has pensado que las reglas de cortesía y caballerosidad son, en su esencia, fundadas en este principio cristiano? Tu prometido, consciente de su mayor fuerza física y su obligación de cuidarte, te abre la puerta, camina en la parte de afuera de la acera, te ayuda con tu abrigo, se pone de pie cuando entras a la habitación, tú permitiéndole que te mime, aceptas estas cortesías con gracia, viendo en ellas mucho más que el gesto puramente social, que en nuestra propia época es con frecuencia tomado como una tontería, haciendo distinciones que no deberían hacerse entre personas. Así como el poder del hombre sobre la mujer está restringido por el amor, el poder de la mujer sobre el hombre está restringido por el mandato de someterse. Cualquier mujer sabe que tiene maneras de salirse con la suya. No es la fuerza física lo más poderoso, no es la habilidad para lidiar con altos niveles de abstracción. Ella puede ser tan inteligente o más inteligente que su esposo, puede ser más talentosa que él. Ya sea que este sea el caso o no, ella también tiene astucia, poder emocional y tiene poder sexual. Estos deben ser restringidos. El tipo de restricción que Dios le pide es la sumisión. Juan Calvino escribió: Dios es la fuente de ambos sexos y, por lo tanto, ambos deben con humildad aceptar y mantener la condición que el Señor les ha asignado. Que el hombre ejerza su autoridad con moderación, que la mujer se conforme con su estado de sujeción. De lo contrario, ambos se sacuden el yugo. Pablo también nos recordó que debemos someternos unos a otros. Seguramente hay momentos en que el esposo cristiano, al amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, se somete a sus deseos. Es imposible que el amor no dé, y dar frecuentemente significa renunciar a las propias preferencias. El esposo de ninguna manera, en este caso, está reconociendo la autoridad de su esposa. Él está dando su vida.